We call it soccer. Get used to it. Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al noveno episodio de Se Llama Soccer. Hemos tenido de nuevo jornada de la Major League Soccer, la segunda concretamente, y aquí estamos preparados para contaros todo lo que ha pasado este fin de semana en la Liga. Además, repasaremos lo sucedido en los partidos de ida de los cuartos de final de la Conca Champions. Veremos cómo afrontan cada equipo de la MLS en sus partidos de vuelta esta semana. Hablaremos también de la USL, la segunda liga en importancia de Estados Unidos, que ha arrancado su nueva temporada este fin de semana, y atenderemos también a las últimas novedades que nos ha dejado el mercado de fichajes estos últimos 7 días, como siempre con Agustín Galán y un servidor, Jaime Ojeda. ¡Arrancamos! Buenas, Jaime, ¿todo bien y tú? Muy bien, muy bien. Oye, segundo fin de semana de competición, ha vuelto a ganar Minnesota, entre otras cosas que han sucedido, y uno de los puntos más interesantes del programa de hoy va a ser ese debate eterno en torno a las diferencias que existen entre la MLS y la Liga MX, y que al final desembocan en la superioridad mexicana en la Conca Champions, ¿no? Y siempre pasa lo mismo, en esta ronda, en cuartos de final, es cuando llega la gran debacle de la MLS, cuando los equipos mexicanos marcan mucho más las diferencias. Los octavos de final suelen sobrevivir bastante bien, pero aquí llega el momento en el que se ven las verdaderas diferencias que sigue habiendo entre una liga y otra, la falta de preparación con la que llegan muchos equipos de la MLS, y sobre todo que hay dos equipos, sobre todo de la Liga MX, Tigres y Monterrey, que están en un universo completamente distinto. Hablaremos de ello más adelante. Empezamos primero por esa victoria de Minnesota que te comentaba, y el equipo de Adrian Heath, que no solo sigue invicto, sino que además logró dejar su portería a cero en un partido del que creo que el resultado en realidad es algo engañoso, porque el primer tiempo acaba 0-0, muy igualado a todo. San José tuvo oportunidades, pero a la vuelta del descanso, en apenas 5 minutos prácticamente, Darwin Quintero marca un penalti, Ibarra pone el 0-2 tras un contragolpe, y a partir de ahí el equipo de Almeida es incapaz de transformar ocasiones y acaba cayendo 0-3. Sí, además es un golpe bastante fuerte porque es en la propia casa de San José. Es un equipo que necesita con mucha urgencia un resultado positivo para enganchar a la afición, para que se crean que con Matías Almeida pueden dar un salto de calidad. Pero lo que se ha demostrado es que Minnesota es un equipo muy sólido y que esa solidez defensiva se puede convertir también en unos ataques fulgurantes, como se vieron esos 5 minutos con los goles de Darwin y de Miguel Ibarra. De hecho, en Minnesota a día de hoy es co-líder de la MLS. Y en San José Earthquake volvió a ser titular Chris Wondolowski con el equipo, completó los 90 minutos el delantero de origen polaco, pero se le sigue atragantando el gol a un jugador que está a solo 2 tantos de convertirse en el máximo goleador histórico de la MLS y que lleva 9 temporadas consecutivas, acabando el año en doble cifras. A ver cuándo supera el récord de Donovan, ¿no? Porque en realidad es para lo que parece que se ha quedado un año más en activo. Sí, yo creo que es una de las pocas imposiciones que le pueden haber hecho a Matías Almeida, el hecho de que Wondolowski mantenga ese último año de contrato para intentar superar de una vez por todas a Landon Donovan, pero me parece que le va a costar mucho. Ya en la segunda mitad de la temporada pasada se le veía que las defensas pasaban por encima de él, físicamente está un punto por debajo y no creo que ni mucho menos vaya a alcanzar las dobles cifras esta temporada, pero por lo menos intentar batir ese récord histórico como el último gesto hacia una gran carrera dentro de la MLS. Creo que sí es algo que está a su alcance todavía. Lo que no sé es si eso es suficiente motivo para ponerlo de titular todos los partidos. De hecho, la temporada pasada, si no recuerdo mal, la mayoría de los 10-11 goles que marcó llegaron casi siempre desde el punto de penalti, con lo cual demuestra una vez más que su estado físico no es el más óptimo y que ya le empieza a pasar factura la edad con respecto a esas defensas que comentaba. Sí, quizá lo más ideal sería que en los partidos que San José tenga dominados, meterlo en los últimos minutos y a partir de ahí intentar buscar alguna acción a balón parado o algún despiste defensivo para poder anotar esos goles que le faltan. Pero a mí me parece que Wondolowski para esta MLS en 2019
creo que ya es casi un producto del pasado. Por otro lado, volvió a ganar también Seattle, 0-2 en este caso a Colorado, y el partido se resolvió muy, muy rápido también, esta vez en los primeros 7 minutos, y a partir de ahí el equipo de Smetzer dominó con mucha claridad, creo yo, apenas sufre en defensa, e incluso podríamos decir que el partido podría haber acabado con muchos más de esos 2 goles de diferencia que hubo, pero que no llegaron porque no estuvieron acertados de cara a puerta. Y también porque Seattle, al verse tan pronto en el minuto 8, ya tenía esa ventaja de 2 goles, prácticamente lo tenía finiquitado y pudo dedicarse a gestionar el partido a su antojo, a su voluntad. El partido contra Cincinnati más o menos fue lo mismo. La única diferencia es que Cincinnati consiguió golpear primero y a partir de ahí Seattle tuvo que sacar todo su potencial para ganar hasta el resultado de 4-1. Yo creo que Seattle a día de hoy, si no es el mejor equipo de la liga, poco le falta, y en ataque es un apisonador, y sobre todo en casa. Va a ser muy difícil sacarle puntos del Century Link Field. Y uno de los 2 goles de los Sounders llevó la firma de Raúl Ruiz Díaz, el segundo en su cuenta goleador esta temporada. Así lo narró la televisión estadounidense. A lovely touch again here. Rodriguez going inside. That was going to fall. Conley! 2-0! Raul Ruiz Diaz strokes it home. And the Sounders on the building of last week, aren't they? Simply rampant to begin this one. Head defenders puts it into a spot. Ruiz Diaz just couldn't believe his luck after the deflection. But Victor Rodriguez doesn't step on the ball here. He doesn't. He tries to make something happen. But again, look at the numbers in the box. Fue el hombre del partido, el delantero peruano, si no recuerdo mal, Agustín. Y estando en el equipo desde principio de año, creo que a final de temporada lo vamos a ver peleando por la bota de oro de la MLS. Sí, tal y como ha empezado también. El otro jugador que tiene 2 goles en los Sounders es Kelvin Leirdam, el lateral neerlandés, lateral diestro. No va a estar a final de temporada la lucha por la bota de oro, pero se nota que hay muchos jugadores que están muy enchufados. De hecho, este gol de Ruiz Díaz llega tras un pase atrás de Víctor Rodríguez, que no cuenta como asistencia porque rebotó en un defensa de los Rapids, pero estuvo otra vez muy, muy activo y sobre todo entendiéndose muy bien con Nico Lodeiro. Es un frente ofensivo muy difícil de frenar. Ya le gustaría tenerlo a los Rapids, incluso a un delantero como Ruiz Díaz, porque salvo algún acercamiento peligroso de Diego Rubio o de Kellyn Acosta, que recuerde, me dio la sensación de que más que buscar meterse en el partido después de verse 2 goles por debajo, nada más empezar casi, como que estaba más pendiente de evitar una sangría mayor, creo, el equipo de Anthony Hudson. Puede ser. De hecho, me estaba fijando durante el partido que ha habido muchos refuerzos muy importantes, con la entrada de Phil Haber en el centro, el ataque nuevo con Kei Camara y Diego Rubio, pero la pareja de centrales sigue siendo la misma, sigue siendo Wilson y Wayne, y es uno de los motivos por los que recibían tantísimos goles la temporada pasada. Ahí quizá hubiera faltado algún refuerzo más para esta nueva temporada, con Anthony Hudson nuevamente al frente. Y creo que por ahí llegaron los errores que terminaron condenando a los Rapids, porque luego Camara lo estuvo intentando bastante durante el partido, pero es verdad que defensivamente también los Sounders estuvieron impecables. Y el último equipo que se mantiene con pleno de victorias de momento pertenece también a la Conferencia Oeste, curioso. Ganó de forma contundente Los Ángeles Fútbol Club 4-1 a Portland, con otro gran partido de Carlos Vela, porque la semana pasada ya estuvo muy bien contra Kansas. Y el domingo acabó el partido con un gol y 2 asistencias en su casillero. Otro equipo que también ha empezado con el pie derecho. Contra Kansas City se podía tener ese cierto prejuicio de que Kansas City venía de jugar Champions, que a lo mejor estaban más centrados en competición internacional, pero contra Portland sacaron el mazo por completo y una vez más Carlos Vela demostró el grandísimo jugador que es, e incluso ya en la rueda de prensa posterior no ocultó que su gran objetivo para este año es ser el MVP de la liga. Sí, vamos a escucharlo, de hecho, las palabras del que de momento se tiene que conformar con ser el MVP del partido del otro día y de la segunda jornada de la MLS, que no está nada mal para empezar. No, for me it's a similar situation. I'm trying to be the leader of the team every day and it's my work. It's why I come here, to be a leader of this franchise. You understand, right? And I'm working on that. Every day I'm trying to be better, to be a better player, better teammate. And in the end, I'm working for be the MVP of the league. So if I want to do that, I have to show every game how good I am. No tiene mal inglés Carlos Vela, a pesar de algunos fallitos, quizá por haber pasado algunos años de su carrera en la Premier, en el Arsenal. Y yo creo que opciones de ser MVP, Agustín, tiene muchísimas.
aunque creo que no lo va a tener tan fácil porque hay jugadores como, por ejemplo, su vecino Ibrahimovic, entre otros, que también aspiran a ese premio individual y tienen muchas opciones de conseguirlo. Sí, pero mira, Ibrahimovic la segunda jornada ya se la ha perdido por lesión, no estuvo en el partido contra Dallas. Y yo creo que este año el MVP puede llegar, o los candidatos al MVP por lo menos, pueden llegar de equipos que no esperemos. Puede que sea alguien que esté fuera de esa órbita que vemos entre Wayne Rooney, Ibrahimovic y compañía, y que veamos algún jugador que nos termine sorprendiendo. Creo que ahora mismo el que está en la pole position es Carlos Vela y posiblemente Nicolò Deiro, que también ha empezado muy bien, aunque no se refleja todavía en la tabla de goles, que eso también tiene mucha influencia. En este sentido, vamos a escuchar la opinión de Mario Castillejos y Juan Carlos Cartagena, periodistas los dos de Televisa Deportes, acerca del jugador mexicano y de su ambición y posibilidades de ser MVP de la MLS esta temporada 2019. Carlos Vela es un prodigio de jugador, pero no es un apasionado del juego. Carlos Vela no tiembla por jugar fútbol. De hecho, su carrera, que fue muy exitosa y económicamente remunerada mucho antes de debutar en la primera división con el Arsenal, es un jugador que ve en el fútbol una profesión, pero no es su pasión. Cuando él se lo propone, es el mejor de México, sin duda. Pero no tiene esa hambre de triunfo, no tiene ese corazón de ganador empedernido. Es un jugador inspiracional. Y si se lo propone para inspirarse, se inspira. Y no lo dudo que va a ganar el MVP este año en la MLS. La verdad es que hace un par de días, unos días, es que Carlos Vela demostró la gran calidad que todavía tiene en los botines. Esa calidad que lo llevó a jugar en la Real Sociedad, que lo llevó a disputar cosas importantes en Europa, en España, para ser específicos, y ahora en el equipo de Los Ángeles sí creo que tiene todo lo necesario y suficiente, pero falta que él quiera darlo, ¿no? Sabemos que de repente Carlos Vela también es un jugador de caprichos, es un jugador de momentos, pero no cabe la menor duda que tiene la calidad. Para ser el MVP, no lo sé, va a depender un tanto también de lo que pueda hacer en colectivo, no solamente en individual. Sin embargo, creo que argumentos futbolísticos los tiene y parece que está dispuesto a demostrarlos en esta nueva temporada en la MLS. Repito, para muestra, un botón, decimos en México, y fue lo sucedido hace unos días con la gran exhibición, marcando gol, dando dos asistencias. Ese es el Carlos Vela que le viene bien a Los Ángeles, que le encantaría tener a la MLS y que además también le vendría bastante bien al equipo de la Selección Mexicana de Fútbol, dirigido ahora por el Tata Martino. Queda claro, Agustín, que ambos lo ven totalmente capacitado a Vela de poder ser el mejor jugador de la liga este año. Y yo, bueno, quizá también lo creo, sobre todo porque es su segunda temporada ahí, ya conoce la liga, tiene ganada mucha química con sus compañeros, que indudablemente son muy buenos y hacen al equipo de Los Ángeles uno de los mejores de la competición, y eso va a ayudar, evidentemente. Pero no me olvido del detalle que ha comentado Mario. Vela no es un apasionado del fútbol, como él mismo ha dicho en varias ocasiones, y eso igual puede repercutir un poco en su contra. No sé cómo lo ves tú. Bueno, incluso en las declaraciones de Vela que hemos escuchado antes, él decía que es su trabajo liderar a este equipo, o sea que él lo ve como una labor que tiene encomendada por contrato, pero no creo que sea algo negativo. Lo que creo que puede marcar la diferencia en favor de Vela esta temporada es que ve que Los Ángeles está en una dinámica ganadora. Ya se vio el año pasado, vio que podían competir en los playoffs, pagaron la novatada contra Salt Lake, y este año, si empieza a verse en esa dinámica de ganar semana tras semana, es mucho más fácil mantenerlo enchufado que por ejemplo, en la Real Sociedad. La Real Sociedad es un equipo de media tabla en España, pues llega un momento en el que un jugador como Vela dice, bueno, pues hoy contra el Girona, si no rindo, no pasa nada, ya rendiré la semana que viene contra el Valladolid. Si él se mete en esa dinámica, en esa vorágine de empezar a jugar semana tras semana, es decir, voy a ser efectivo contra Portland, voy a ser efectivo contra New York City, voy a ser efectivo contra Minnesota, es mucho más fácil que consiga canalizar toda la calidad que tiene, que es evidente y que todos hemos visto en estos últimos años. Y en cuanto al resto del partido, creo que hay que destacar también lo de Diego Rossi, porque es tremendo, no acaba marcando ni siquiera asistiendo el otro día, porque tales méritos se lo llevan Diomandé y Ramírez, sus compañeros de ataque, pero es que es un muy buen generador de ocasiones y da mucha profundidad por la izquierda a Bob Bradley. Sí, es un jugador, es una de esas joyas tapadas que ha conseguido llevarse la MLS de Sudamérica y que podría estar perfectamente en cualquier equipo de Europa por todo lo que te ofrece.
luego miras los registros de los partidos y a lo mejor no ves los goles, o ves a lo mejor un hat-trick cada 4 o 5 meses, y piensas que no es regular, pero Diego Rossi es un jugador completísimo y ayuda mucho a Bob Bradley, no solo por lo que has dicho, en la izquierda lo puedes poner prácticamente en cualquier lado del ataque y se entiende además muy bien con Vela, que es el principal requisito. Por cierto, y para cerrar con esto, en Portland se va expulsado el otro día, Diego Chará acaba con uno menos el equipo de Sabarese, y es precisamente en un encontronazo con Rossi, que para mi gusto exagera muchísimo el jugador uruguayo, la mano que le pone en la cara al centrocampista colombiano, que es verdad que no viene a cuento también. Sí, una jugada polémica, y creo que esta semana el comité de competición va a tener bastante trabajo, porque la expulsión de Marco Fabián en el partido de Filadelfia, que caen derrotados, también es bastante polémica contra Kansas City, y el propio Fabián dice que no era para tanto, así que no me extrañaría que viéramos estas dos acciones finalmente corregidas. Y mientras que Seattle, Minnesota y LAFC han empezado de forma impecable la temporada, quien no puede decir lo mismo es Atlanta United. El otro día volvió a tropezar, aunque al menos empató después de caer contra DC en la primera jornada, y lo hizo en casa contra Cincinnati esta vez, que rascó un punto con el gol de Roland Lamas en el minuto 85 y que dejó una imagen, creo yo, un tanto provocativa, celebrando el gol de la misma forma que hace Joseph Martínez, impasible y completamente quieto, pero añadiendo además una mirada desafiante a la grada rival. Sí, bueno, al final es a lo que te arriesgas cuando por decreto Joseph Martínez celebra así ante todos los estadios, no solo en su propia casa, sino también cuando juega fuera de casa. Creo que contra Dallas hizo algo parecido, y a lo mejor viene de ahí esa celebración por parte de Lama, que el año pasado estaba en el equipo tejano. El problema para Atlanta es que esto, empatar en casa contra Cincinnati y la franquicia recién llegada, ya empieza a ser un problema. Y se suma a los problemas anteriores, perder 2-0 contra DC United, no dar una buena imagen en la Champions League. Todo eso sumado a que Fran de Boer no tenía el mejor bagaje previo cuando estuvo en el Crystal Palace, empieza a hacer que ya las críticas sean constantes. Y lo que es peor, el plano anímico en el que llega Atlanta ahora de cara a la vuelta de cuartos de la Champions, en la que tiene que remontar un 3-0 a Monterrey, del que ya hablaremos luego, pero por lo menos parece que Joseph Martínez y Julian Gressel ya empiezan a acercarse al nivel del año pasado. Lo que está claro es que necesitan que el resto de la plantilla les acompañe, sobre todo la defensa, que sigue muy lejos de lo que estábamos acostumbrados a ver la temporada pasada con el Tata Martino. Sí, pero creo realmente que Joseph Martínez y Gressel son ahora mismo los dos grandes líderes de Atlanta, que es un equipo que no hay que olvidarlo. Ha perdido dos jugadores muy importantes, uno es Miguel Almirón y otro mucho menos mediático, pero también básico en la banda izquierda, era Greg Garza, que cuando estaba sano era un auténtico puñal por esa banda, y se ha perdido también al líder que era el Tata Martino en el banquillo. Es un equipo que ahora mismo debemos considerarlo como en total reconstrucción. Y en el repaso semanal a la actuación de los jugadores españoles en la Major League Soccer, que también nos sirve para recapitular el resto de la jornada, empezamos hablando de Ily Sánchez, que marcó desde el punto de penalti el 1-0 de Kansas City el otro día y acabó ganando un partido cuya importancia en realidad era menor a la que tiene el partido este jueves. Sí, además ha sido una semana con dos goles para Ilie, también marcó desde el punto de penalti en Panamá contra el CAI y está ahora mismo en racha el número 6 de Kansas City, que deja a su equipo en una buena situación en la liga, con más tranquilidad para centrarse en la Champions, en la que tiene que remontar un 2-1 en contra el Independiente de la Chorrera. Yo creo que es bastante factible y ese gol de Ilie es un gran culpable de ello. No estuvo convocado Andreu Fontás en Kansas por lesión, con lo cual no jugó, pero el que sí lo hizo fue Víctor Rodríguez con Seattle Sounders, ya lo dijimos antes, y otra semana más en la que el extremo izquierdo destaca con su equipo en ese superataque que forma junto con Lodeiro, Ruiz Díaz y Morris, y fue fundamental en los dos goles de Seattle. En el primero, porque habilita con un muy buen pase a Smith para que meta el balón en el área, y en el segundo, asistiendo, entre comillas, a Ruiz Díaz. Y sobre todo que está teniendo este año continuidad, que era lo que los dos años anteriores le faltaba. Tenía muchas lesiones, no terminaba de coger ritmo, y parece que este año está en muy buena forma física desde el principio, y eso se está notando y lo está agradeciendo mucho el equipo de Smetcher. Y aunque Vancouver Whitecaps volvió a perder, esta vez 1-0 contra Real Salt Lake, John Erice volvió a ser titular y ejerció de líder en el centro del campo de Mar dos Santos, que sigue sin conseguir que su equipo arranque, aunque hay que decir que en realidad pierde el partido por un penalti que les pitan en contra y que para mí es inexistente, dejándose caer completamente Corey Bird porque no veo contacto yo ahí.
bastante dudoso el penalti a favor de Salt Lake, y Eliezer tuvo un partido más bien discreto, pero básicamente es la función que se le pide. Él tiene que ser el ancla en el centro de campo y dejar que toda la creación en la zona ancha corra parte de Inbeom, que otra vez volvió a mostrar el tremendo despliegue físico que tiene. Creo que van a formar una pareja bastante curiosa y bastante efectiva este año. Y en cuanto a los demás, volvió a pinchar el New York City de Domenech Torrent, 0-0 contra DC United. Carles Gil volvió a ser titular en los Revolution, que cayeron 0-2 contra Columbus Crew. El Toronto de John Vaquero no jugó esta semana y Oriol Rosell se volvió a quedar sin jugar en el empate de Orlando City contra Chicago. ¿Hasta cuándo va a durar esta broma de no ver a Uri de titular, Agustín? Pues no lo sé, pero ya llevamos dos partidos de Orlando, ninguna victoria. Es verdad que ha conseguido puntuar, pero a mí me sigue chocando muchísimo. Está dando mucha confianza al joven colombiano Méndez en el centro del campo, pero es que realmente es extraño el movimiento que está haciendo James O'Connor. Y en lo que se refiere al resto de la jornada, Houston Dynamo ganó su partido contra Montreal en la recta final del choque con otro gol de Mauro Manotas, que no ha entrado en la lista de convocados de Carlos Queiroz para los partidos de la selección colombiana que se vienen dentro de poco, y yo tenía la esperanza de que viese recompensado un poco su buen momento con una llamada. Pues fíjate que yo justo antes del programa estaba pensando no tanto en Mauro Manotas, sino en Darwin Quintero, que es mucho más veterano y a lo mejor de cara a una convocatoria de la Copa América en la que necesitas a un jugador de relleno con veteranía y que sabe afrontar todo tipo de escenarios. Yo casi que me decanto más por el jugador de Minnesota antes que por Manotas. Puede ser también, no había pensado en él, la verdad. Y sin Ibrahimovic, LA Galaxy perdió en casa de Dallas en lo que fue un partidazo de Paxton Pomyka, Agustín, sin duda uno de mis protegidos en la MLS y seguramente también de su entrenador Luchi González, que lo conoce muy bien después de haber sido el responsable de toda la parcela deportiva de Dallas desde los despachos durante muchos años y habiendo controlado y bajo su radar en la cantera al jugador. Yo creo que va a dar muchísimo que hablar este año, Pomyka. Sí, está en un año clave para él. Quien pueda que vea el pase de gol que le da a Costa en el segundo gol de Dallas, porque es una verdadera maravilla. Y creo que Pomyka va a ser un jugador que va a dar mucho que hablar, porque además tiene la posibilidad de ir al Mundial Sub-20 en este mes de mayo. Sí, tienes razón. Y todo esto ha sido en cuanto a la segunda jornada de la Major League Soccer, la liga más importante de Estados Unidos, pero que también tiene lazos y muy buena relación con la United Soccer League, la segunda liga más relevante del país, y que arrancó su temporada este fin de semana, evidentemente con menos nivel de equipos y de jugadores, pero de la que también hay que hablar porque sigue creciendo y consolidándose todo lo que la NASL no logró en su segundo intento por resucitar a principios de esta década. Sí, sobre todo que hay muchísimo interés por parte de los equipos que no están en la élite por formar parte de esta USL. Parece que está mucho mejor organizada, no están tan localizados en una sola zona geográfica como podía estarlo la NASL, y sobre todo que es el lugar en el que prácticamente todos los equipos de la MLS tienen ahí a sus filiales o sus afiliados. Y empezó la temporada este fin de semana con un cambio de formato, digamos mejor, una reestructuración, porque la USL ha pasado a ser una organización compuesta por tres ligas que están bajo su control, la Championship, la League One y la League Two. ¿Y de qué me suena todo esto? Pues del fútbol inglés. Pero bueno, la cuestión es que la USL plantea introducir un sistema de ascensos y descensos entre 2020 y 2026, antes del Mundial. Sí, la idea en principio sería poner como tapón la USL, que los ascensos y descensos no afectaran a la MLS, pero a la hora de generar una mayor competitividad en la base de la pirámide del fútbol estadounidense, creo que es una idea bastante positiva y sobre todo va a ayudar a que no se empantanen ahí los equipos filiales, que tengan un acicate para ser todavía más competitivos, para no dar nada por sentado, para que no tiren la temporada principalmente y para que se vea un mejor fútbol, más allá de la Major. Y en la Championship, en la liga más importante dentro de esta organización, hay ya 36 equipos que se irán incorporando además, algunos según abandone la liga Nashville para jugar en la MLS el año que viene, y quizá también alguna franquicia más como Sacramento, Phoenix o North Carolina, por ejemplo. Pero donde vamos a ver más cambios va a ser seguramente la League One y la League Two, que de momento seguirán siendo ligas cerradas a la espera de que se aumente el número de equipos en una de ellas y que se construyan nuevos estadios y que exista una mínima conexión de nivel entre cada una de ellas para poder implementar los ascensos y descensos. Y sobre todo vamos a ver si esto no termina siendo la amenaza definitiva para el fútbol universitario. Puede que llegue el momento en el que los equipos de la Major League Soccer prefieran fijarse en estas competiciones inferiores antes que mirar en la NCAA. Tiene mucha pinta de que el futuro pasa más por ahí, creo yo, que por las ligas universitarias, pero en lo relativo a lo puramente futbolístico, Agustín,
De los 36 equipos que hay en la Championship de la USL, 15 de ellos son filiales o equipos afiliados directamente a alguno de la MLS que estoy viendo ahora. ¿Tú crees que alguno de ellos peleará por ganar la liga a final de año? Porque yo creo que meter ahí al filial de los Red Bulls es lo más sensato, porque siempre suelen estar en las posiciones más altas de la clasificación a final de temporada y peleando en esos playoffs. Pero yo, por quien apuesto de verdad este año, es por Nashville, por ser una de las mejores plantillas y por tener muy cerca en el calendario esa incorporación a la MLS, y también por los Bolts de Austin, que he visto que se han reforzado con varios jugadores de la MLS, del fútbol sudamericano, de la Liga MX, y con Darío Conca, que ya lo hablamos fuera de micro. Sí, Darío Conca hace unos cuantos años llegó a ser el jugador mejor pagado del mundo cuando estaba en la Liga China. No sé cuál ha sido su recorrido hasta llegar a la USL, pero es el fichaje estrella por parte de los Austin Bolt, uno de los nuevos equipos. Nada que ver con Austin Football Club, la franquicia que tiene Anthony Precuri, que va a llegar próximamente a la MLS. Y sobre lo que has dicho, pues sí, hay que prestar mucha atención a los filiales, sobre todo de los Red Bulls de Atlanta también, que tiene una muy buena cantera. Allí, de hecho, jugó este fin de semana Florentin Pogba, el hermano mayor de Paul Pogba, que todavía está en esa fase de aclimatación después de su fichaje. Y en la conferencia oeste hay equipos que tienen mucha experiencia también en la NASL. Está San Antonio, Phoenix, estaban también los Indy 11 en la conferencia este. O sea, son equipos que tienen cierta trayectoria y creo que van a saber cómo competir este año en una liga que tiene, van a tener 34 partidos y van a tener muchísimos viajes y va a ser bastante divertida. Lo referente a la Conca Champions, la semana pasada se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final y el balance para los equipos de la MLS fue cuanto menos desastroso. El único que realmente sigue teniendo serias opciones de clasificarse para las semis y creo que va a conseguir remontar, debería al menos, es Kansas City, que aún así perdió 2-1 contra el CAI panameño, que está siendo la sorpresa de esta edición. Se están haciendo muy fuertes, sobre todo en su campo en Panamá, y no es un resultado tan grave como el que se llevó Toronto, un 4-0, pero el 2-1 sirve de aviso para Kansas City, que hizo bastantes rotaciones, hay que decirlo también. El centro del campo prácticamente era el mismo de siempre, con Neely y Espinoza sobre todo, pero creo que todavía está en disposición de remontar esta eliminatoria. Y en cuanto a lo demás, New York Red Bulls cayó en Nueva Jersey por 0-2 contra Santos Laguna, Houston Dynamo copió el resultado contra Tigres y luego Monterrey le endosó un doloroso 3-0 a Atlanta United, que mucha suerte tiene que tener para ser capaz de remontar semejante resultado a un equipo al que voy incluso más favorito que Tigres. Y eso que yo al principio decía que Atlanta podía ser un candidato serio y tal, no el que más, por supuesto, pero es que ni un mínimo de opciones diría que tiene este equipo de Fran de Boer después de verlo en este inicio de temporada. Era bastante claro que Monterrey tenía cierta ventaja sobre Atlanta, por lo que venimos comentando semana tras semana, que ha habido muchos cambios en Atlanta. No es el equipo tan poderoso que ganó la MLS en el mes de diciembre. Y yo confiaba al menos en que el equipo de Georgia consiguiera llevar la eliminatoria viva. Si no conseguía marcar fuera de casa, por lo menos haber anotado un gol para que el resultado no fuera tan doloroso. Un 3-0 resulta prácticamente imposible con un equipo que está ahora mismo muy fuera de su alcance. Vamos a escuchar las palabras del técnico holandés después de caer de forma estrepitosa el otro día. Nosotros estamos ahora no en este nivel y este cuesta tiempo y yo soy contento con mi equipo. Pero es la realidad y tenemos que aceptar que ellos, normalmente los equipos mexicanos son mejor que los de Estados Unidos, pero yo soy seguro que una vez estamos ganando, vamos a ganar un CONCACAF. Año pasado Toronto estaba muy cerca y quizás Kansas, yo creo también todavía tiene una posibilidad para llegar muy lejos. También es un muy buen equipo y ya vamos a ver. Y nosotros vamos a luchar para forzar algo y también para nuestra afición. Y yo tengo la confianza
que ya vamos a jugar un buen partido y no sé qué será el resultado, pero vamos a jugar siempre. Lo deja muy claro ahí Fran de Boer, las diferencias que existen entre la MLS y la Liga MX, que siguen estando ahí. Y a la hora de la verdad, por mucho crecimiento que experimente la Major, en la Conca Champions siempre se acaban imponiendo los equipos mexicanos, aunque en algún momento creo que acabará llegando el día en que la MLS dé un puñetazo sobre la mesa y cambie esto, ¿no crees? Sí, pero al final todos los años se va diciendo, es innegable que todos los años va creciendo poco a poco la MLS, pero cuando llegan estos meses y llega la Champions League, México saca músculo y sobre todo si tiene equipos como Tigres o Monterrey, es que ya no solo son superiores a la MLS, son superiores a cualquier nivel dentro de la CONCACAF. Podrían estar compitiendo en la Libertadores sin ningún problema y siendo candidatos. De hecho, Tigres llegó en 2015 a la final, si no recuerdo mal, de la Libertadores. Más o menos son las mismas opiniones que también tienen Mario Castillejo. Vamos a escucharle. Pues sí, evidentemente se vuelve a mostrar un dominio de la Liga MX sobre los equipos de la MLS, pero tenemos que tomar en cuenta el calendario, ¿no? La Liga MX básicamente arranca el torneo de la Conca Champions casi antes o en la jornada 1 de la Liga Americana. Los equipos y los jugadores vienen sin ritmo, algunos partidos de pretemporada, pero también hay que recordar que la Liga MLS tiene un calendario irregular con el mundo, paran 2 meses, luego paran en el verano y así sucesivamente. O sea, creo que jugar y poder medir el potencial y confrontarlo tendría que ser por abril-mayo, mínimo, ya que las dos ligas estén más a la par, con un calendario donde los equipos entren más en productividad. Por otro lado, también he visto que la Liga MLS, específicamente Atlanta o Houston, de torneo a torneo dan 14 o 15 altas de jugadores, bajas y altas de jugadores. Aunque mantienen su cuadro, sus 6, 7 figuras firme, los equipos con tanta revolvencia de contrataciones nuevas y bajas tampoco acaban por tener una regularidad y menos en una doble competencia que se requiere mínimo para jugar 16 equipos, ¿no? En ese sentido creo que a la Liga MX le falta un poco madurar y con el tiempo, porque el potencial económico lo tienen, empiezan a ganar taquilla, empiezan a ganar gente. Con el tiempo va a estar a la par, y para mí ya está a la par, con el tiempo va a estar por arriba de la Liga MX, yo no tengo la menor duda. Las condiciones de mercado y las condiciones económicas están dadas en Estados Unidos para que pueda ser una potencia futbolística. De hecho, es el equipo que más jugadores menores de 23 años juegan de manera organizada. Se estima que son cerca de 26, 27 millones de estadounidenses. Y con esa plataforma de tanto junior jugando fútbol en primarias y secundarias, es eminente que es cuestión de tiempo para que el método los lleve a tener una liga muy competitiva y económicamente tener las mejores figuras del continente que no vayan a Europa. Me quedo con dos cosas de las que ha dicho. El calendario lastra muchísimo a los equipos estadounidenses y canadienses también, pero el crecimiento y la mejora de cara a sus resultados en la Champions League de la CONCACAF pasa porque cada vez más jugadores, más chicos jóvenes empiecen a practicar este deporte y se vayan descubriendo nuevos talentos que abastezcan al fútbol, a la MLS, y se puedan encontrar jugadores de mayor nivel para poder afrontar una competición como esta en la que México sigue dominando. La idea de trasladar la Champions League a los meses de abril y mayo a mí me parece acertadísima, porque es un torneo bastante corto, se juega prácticamente en 2 meses y no supondría ningún problema para la CONCACAF moverlo a 2 meses para que haya mayor igualdad entre los equipos. Y en cuanto a lo de los jugadores, lo que se necesita, y creo que la USL de la que venimos hablando va a ser bastante útil, es de que el talento que se promueva sea norteamericano, que haya más jugadores norteamericanos, estadounidenses, que empiecen a destacar, porque el año pasado en la MLS llegó a haber alguna jornada en la que ninguno de los goles llevaba la firma de un jugador estadounidense. Y eso es algo que tiene que mejorar, más allá de que se quiera crear una liga que sea muy vendible al mundo, que necesitas muchas estrellas internacionales, también se necesita hacer cierto balance con el talento local, y creo que ahora mismo eso es lo que falta, potenciarlo todavía más. De todas formas, no muy alejado de la opinión de Mario, está la de Juan Carlos Cartagena, aunque sí que tiene claro que hay una serie de equipos que se desmarcan del resto y que siguen estando muy por encima de los de la MLS. Le escuchamos.
presión después de la primera ronda, que los equipos de la MLS estaban más fuertes, más sólidos que otras ocasiones. Avanzaron 4-4 la primera ronda. Sin embargo, solamente eliminaron a un mexicano, que fueron los Diablos Rojos del Toluca, que llegaron en una crisis de resultados, con toda la historia que ya sabemos pasó con Hernán Cristante, que incluso, bueno, ya perdió su chamba de director técnico con los Diablos Rojos del Toluca. Después vino la otra ronda, más cercanos, más directos los duelos, en donde ahora fue al revés. Ahora el único que brincó enfrentar a un equipo mexicano fue el Kansas City Sporting, que había enfrentado en la primera ronda de matar o morir a los Diablos Rojos del Toluca. Y bueno, los otros tres toparon con pared. En el caso del campeón, y ahí me parece que hay una muestra de la diferencia que todavía existe entre MLS y la Liga Mexicana, y bueno, pues fue ese duelo, ¿no? Monterrey contra el campeón de Estados Unidos, que es el Atlanta United, y el 3-0 con el que Monterrey prácticamente ha definido la serie. Vendrán los duelos de vuelta, en donde tanto el New York como el Houston Dynamo estarán visitando terreno mexicano, pero con desventaja de 2-0. Sí creo que sobre todo los planteles regiomontanos, como es Monterrey y como es el equipo de Tigres, en cuanto a nómina, en cuanto a infraestructura, todavía están muy por encima de la MLS. Algunos otros equipos no, algunos otros equipos sí tienen, me parece, para disputarle a equipos del balompié mexicano. Y con esto último, queda claro que tanto Monterrey como Tigres tienen plantillas mucho mejores que la de los equipos estadounidenses, y confirman de primera mano, encima de ellos que lo viven de cerca, que va a ser imposible romper con, o casi imposible romper con la hegemonía mexicana en la Conca Champions, que no ve un campeón de otro país desde 2005, cuando la ganó el Deportivo Saprissa costarricense. Sí, ni siquiera el propio Saprissa, que es uno de los grandes de la región, ha podido competir con ellos, y a día de hoy resulta imposible. Pero ya no es tanto por la diferencia que puede haber real entre la MLS y México, sino por el hecho de, como decía antes, Tigres y Monterrey están en un nivel superlativo, y luego a partir de ahí empiezan a competir los demás. En el segundo escalón, ahí ya sí te encuentras Kansas City, te encuentras a Santos, a Red Bulls, que sí pueden pelear entre sí, sí pueden tener partidos más igualados. De hecho, el partido entre los Red Bulls y Santos fue una batalla bastante dura, que Santos consiguió con un gol al final del primer tiempo y otro al inicio del segundo prácticamente sentenciar la eliminatoria. En cualquier otro escenario habría sido un partido mucho más competido. Y luego también, no sé cómo lo ves tú, Jaime, pero realmente si te dicen elige ahora mismo a los cinco equipos mejor, a los cinco mejores equipos de la MLS para ir a la Champions, no elegirías a estos que están aquí. ¿A cuáles traerías tú ahora mismo? DC United es uno de mis candidatos, Kansas City también, Los Ángeles Fútbol Club, Seattle, ya van cuatro creo, y el quinto tiene que ser un canadiense, con lo cual Toronto, pero porque no hay mejor opción en Canadá. Sí, quizás de los que están dentro, Kansas City y Red Bulls sí pueden estar ahí, pero Houston no es un equipo que esté entre los mejores del país, y ahora mismo Atlanta, por todas las situaciones que decimos, tampoco lo es. Mientras que en México los que van a la Champions son el campeón y el finalista de la apertura y el campeón y el finalista de clausura. Son los cuatro mejores del último año natural. Eso también tiene que mirarlo la MLS. Tiene que llevar a los equipos que mejor estén, bien en las conferencias o bien en los playoffs. Claro, es que precisamente yo creo que uno de los problemas viene a ser ese, que la forma de clasificarse para la Conca Champions en la MLS va dividido por conferencias prácticamente. Va el campeón de la MLS Cup, el Supporters Shield, el equipo contrario de conferencia al ganador de Supporters Shield, y luego el campeón de Copa, que en este caso fue Houston, que no es ni mucho menos uno de los mejores equipos de la competición. Gestionó muy bien la Copa el equipo de Texas, pero evidentemente está muy alejado del mejor nivel de la liga. Con lo cual creo que igual, para poder competir de la mejor forma en la Conca Champions, esto pasa por cambiar la forma que tienen los equipos de clasificarse. Montar una tabla general en la MLS y a partir de ahí llevar a los cuatro mejores, creo yo. Sí, la del Supporters Shield, que existe para definir al supercampeón de liga. A partir de ahí los cuatro mejores son los que deberían ir. Incluso lo de la Copa hemos tenido suerte porque también va el de hace 2 años y ha dado la casualidad de que es Kansas City, que viene con un proyecto continuista, que no ha roto y no tiene nada. No es un equipo que digas que es muy distinto a aquel que consiguió aquel título. Pero creo que la Copa nunca debería ser un boleto, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país, ni en España, ni en Inglaterra, ni en Italia, para llegar a la máxima competición internacional. Claro, el caso es que en Europa tienen, bueno, en Europa y también en Sudamérica, tienen una segunda competición continental, con lo cual el campeón de la Copa Doméstica sí que tiene acceso a ella y es un premio, porque al final se corresponde más al nivel medio
de esa competición. En Estados Unidos no pasa lo mismo, y llevar un equipo de la US Open Cup al campeón a la Conca Champions es un tremendo error. Sí, si te encuentras un equipo como Houston, o imagínate que hace que la Copa de hace 2 años te la gana New England Revolution, por poner un ejemplo, prácticamente va a ser testimonial su paso por la Champions League. Creo que sería mejor que Estados Unidos accediera a tener un cupo en la Liga CONCACAF, la de segunda categoría, que se instauró el año pasado, igual que lo va a hacer Canadá a partir del año que viene. Veremos al final si en algún momento la CONCACAF decide reformar todo esto, pero ya en lo referente al mercado de fichajes, toca hablar del nuevo español que se suma a la MLS esta temporada. Se trata del centrocampista Javi Pérez, y ha logrado contrato esta semana con el AFC después de ser seleccionado por la franquicia californiana en el Superdraft de este año. Es el segundo español que forma parte del AFC, pero el primero que tiene realmente contrato, porque el año pasado también fue elegido en su momento por Calvet, no terminó de convencer a Bob Bradley durante la pretemporada, y esa es la diferencia que sí ha conseguido marcar Javi Pérez este año, que va a formar parte de la plantilla, posiblemente con un rol bastante secundario en el centro del campo, pero ya tenemos un nuevo español para la Armada. Seguramente le veamos con más regularidad, creo yo, en la US Open Cup, en esos primeros partidos que tendrá Los Ángeles Fútbol Club. Y otra opción factible era verle algunos partidos en la USL, pero es que desde esta temporada el equipo ya no cuenta con su equipo afiliado ahí, que antes era el Orange County, con lo cual no sé de cuántos minutos podrá disfrutar esta temporada el jugador español. Bueno, incluso aunque no tenga un afiliado per se, sí puede darse el caso de que Los Ángeles tenga algún acuerdo con algún equipo, aunque no esté plasmado, y consiga cederlo ahí para tener algunos minutos, pero por ahora creo que vamos a ver una primera temporada de rodaje para Javi Pérez, salvo que empiece a haber lesiones graves como pasó el año pasado ya con Marc-Anthony Kay. Luego sus vecinos del Galaxy no se han movido muy fuerte en el mercado estos días en cuanto a nombres importantes, quiero decir, porque se han subido a una serie de jugadores de su academia, pero lo más destacable es que han comprado un cupo de jugador internacional. $175,000 han pagado a Columbus Crew por él, y ahora solo queda ver quién es ese refuerzo. Adil Rami, a lo mejor, ¿no? Sí, sobre todo ver el perfil. Vamos a ver si optan por un defensa, que creo que es lo que más surge ahora mismo, defensa o incluso un portero, o si buscan algún delantero después de que haya salido no solo Giovanni, sino también Camara. Y uno de los que fue presentado e incluso debutó el pasado fin de semana fue Kenny Saiz, que ha llegado a Cincinnati a préstamo procedente del Anderlecht, y que fue clave el otro día para que Cincinnati sumase su primer punto en la MLS, porque dio la asistencia en el gol de Lamá contra Atlanta, y es el tipo de jugador que le faltaba a Alan Coge en el equipo, que tenía un poco coja esa posición. Sí, es un jugador que en el centro de campo le puede venir muy bien, no es tan posicional, está a medio camino entre un media punta y un doble pivote, pero puede enhebrar bastante bien con los jugadores de banda y también con Adi. Creo que le va a venir muy bien, aunque no creo que esto haga que Cincinnati vaya a dar un salto de calidad tremendo a corto plazo. Yo sí lo espero. Yo espero que Cincinnati termine en playoff a final de año. Tú ya tienes la camiseta de Saiz. Le he pedido, me va a llegar en unos días ya. Y dos novedades más en el apartado de altas han sido las de Ali Adnan, refuerzo de Vancouver y primer iraquí en la MLS, no nacido en Estados Unidos, y la de Jayon Selalem, que con 22 años se ha marchado del Arsenal para regresar a su país y jugar en Kansas City. Y con él quiero ver cómo lo encuentra cómodo Vermes en un centro del campo bastante asentado ya, y que tiene en Juan Cusain y Gianluca Busio dos jugadores con mucho talento, jóvenes, a los que hay que explotar e ir dándole más minutos, así que no sé cuánto espacio podrá encontrar el jugador estadounidense. Tiene que darle más minutos, pero en estos últimos partidos hemos visto que está usando bastante a Rowe, el exjugador de la Revolution, como interior, mientras que él puede jugar en cualquier posición del centro del campo realmente, pero venía siendo un jugador de banda pura. Y con el caso de Selalem, yo creo que estamos ante lo que puede ser un nuevo acierto brutal por parte de Peter Vermes, porque ha detectado un jugador que era muy apreciado en la cantera del Arsenal, de hecho es uno de los últimos grandes debutantes en la última etapa del wengerismo, y tuvo la mala fortuna de que el año pasado, hace 2 años, en el Mundial Sub-20, se le en el primer partido la rodilla, y a partir de ahí desapareció del mapa. Pero había tenido 2 cesiones bastante buenas en el Rangers de Escocia y en el Venlo holandés, y creo que puede ser un jugador que todavía está muy por aprovechar bastante. Yo sí, viene con el visto bueno de Peter Vermes, confío bastante en este jugador, porque ya hemos contado que el entrenador de Kansas tiene un don para rastrear esos mercados secundarios, y yo supongo que le sacará muchísimo rendimiento. Sí, además es que era un jugador que había caído bastante del olvido precisamente porque este año el Arsenal no lo había cedido.
Podéis mirar la lista de seguidores del Arsenal y ves a jugadores jóvenes, tienes a Chambers en el Fulham, tienes a Takuma Asano en el Stuttgart, pero Selalem, que es un jugador con una proyección tremenda, se había quedado en el filial recuperando la forma física y ahí ha estado muy listo Peter Vermes para detectarlo, entender que no iba a tener oportunidades con Unai Emery en el primer equipo, tal y como está ahora mismo la plantilla, y se lo ha llevado, me parece un acierto brutal. Y sobre todo una muestra de hasta qué punto profundiza en las plantillas de Europa. Y una de las noticias de las que más se ha hablado estos días ha sido la de que Chicago Fire haya contratado al segundo jugador más joven de la historia de la MLS después de Freddy Adu. Se llama Gabriel Slonina, tiene 14 años y a ver qué de él, porque este año me juego 100 euros a que no pisa ni una convocatoria y lo normal es que o se vaya cedido, que es muy raro porque tiene 14 años, a ver a dónde se puede ir cedido este chico, o que solo se dedica a entrenar con los mayores, ¿no? Puede ser también que se vaya al afiliado de la USL, pero es verdad que va a tener muy complicado entrar en las convocatorias. Tiene a dos porteros bastante solventes, tiene a Richard Sánchez, tiene a Usted por delante, y es muy complicado que vaya a tener minutos en la MLS, pero ahí queda como el dato curioso, el segundo jugador más joven de la historia de la liga, y vamos a ver si por lo menos tiene un futuro algo mejor que el que tuvo Freddy Adu. Habrá que ver qué de este jugador, si sale cedido, si se queda entrenando únicamente con Chicago esta temporada, ya lo hemos dicho. Estaremos pendientes de su evolución para ver si resulta ser un fiasco como Adu o si es al contrario. Yo lo seguiremos contando todo esto contigo como siempre, Agustín, al que te doy las gracias por haber estado otro programa más compartiendo tu sabiduría sobre soccer. Un placer, nos vemos la semana que viene. Recordad que nos podéis seguir en Twitter en nuestras cuentas personales @agustin_galan y @jaime96ojeda. Y ya sabéis que cualquier cosa que queráis decirnos o comentarnos, tenemos abierta esa sección del consultorio a la que esta semana no ha llegado nada. Para participar en ella, mensajes en Twitter con el hashtag consultorioSLS o escribiendo un comentario en nuestro perfil de iVoox. Disfrutad de la Conca Champions y de la MLS esta semana. Un abrazo y hasta el próximo martes. Chau.